Vamos ahora a conocer qué ocurre en el mundo y cientos de manifestantes obstaculizan vías en Caracas y otras ciudades en Venezuela desde las primeras horas de este día en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro de una asamblea constituyente que aleja la posibilidad de elecciones generales. Focos de protesta en rechazo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna y reforme el Estado. Una medida que aleja la posibilidad de organizar elecciones generales, como lo exigen los detractores del gobierno. ¿Uno piensa que con una constituyente pirata va a calmar el pueblo, que el gobierno lo que quiere es que cambiemos al presidente, no la constitución? La iniciativa también es criticada por las vías para su conformación. Parte de unos 500 asambleístas que compondrían el órgano no serán elegidos por voto universal, sino por sectores sociales y comunidades. Bueno, me parece que eso es una trampa porque no puede haber una constituyente sin respetar la constitución. El presidente reveló su propuesta al cumplirse un mes de violentas movilizaciones que exigen su salida del poder a través de un proceso eleccionario y que han dejado 28 muertos. Para el miércoles, la oposición prepara una nueva gran manifestación que ha denominado Mega Marcha. Y ante la tensión mundial que se vive en Asia, China pidió la suspensión inmediata del despliegue de sistema antimisiles estadounidenses conocido como Taad y que se ubica en Corea del Sur. Esto horas después de que Washington confirmara que ya está operando. Dispositivo que considera una amenaza en las cercanías de su territorio. Nos oponemos al despliegue del sistema antimisiles en Corea del Sur y urgimos a las partes concernientes a que cesen inmediatamente su despliegue. Tomaremos las medidas necesarias para defender nuestros intereses. Un portavoz militar estadounidense afirmó el lunes que el sistema ya se encontraba operativo con la capacidad de interceptar misiles norcoreanos. Pekín denuncia los programas nuclear y balístico de Pyongyang y da prioridad al diálogo como vía para solucionar el conflicto. Por ello, saludó la declaración del presidente Donald Trump, quien dijo estar dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte bajo circunstancias adecuadas. Y se vivió una jornada de protestas en Estados Unidos y América Latina por el Día Internacional del Trabajo. Algunos se manifestaron contra las políticas del presidente estadounidense Donald Trump y otros a favor de los derechos de los trabajadores. Miles de personas se manifestaron el lunes en Chicago y Washington contra las políticas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! También hubo una protesta en Nueva York por causas socialistas y de izquierda, en donde 12 personas fueron arrestadas por desobediencia civil. En las marchas estadounidenses hubo activistas de derechos de los inmigrantes. La verdad, lo que nosotros quisiéramos es que hubiera una reforma migratoria para que todas las personas puedan agarrar papeles y que sigan trabajando en este país también. En México, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se unieron a la manifestación de los trabajadores. Sindicatos, partidarios opositores y movimientos sociales de Argentina salieron en Buenos Aires con miras a declarar la segunda huelga general contra las políticas del presidente Mauricio Macri. La verdad, yo creo que así solo consiguen para un sector, que es el más rico, que representa además su propio gabinete. Los sindicatos brasileños protestaron contra las medidas de austeridad del gobierno de Michel Temer y anunciaron que convocarán a nuevas movilizaciones. Cientos de sindicalistas paraguayos defendieron en Asunción los derechos de los trabajadores. Así ocurrió también en Guatemala, donde además hubo algunas pancartas contra Donald Trump. Y una australiana detenida en Colombia y acusada de tráfico de drogas podría enfrentar penas de cárcel de hasta 25 años. La familia denuncia que la joven fue engañada. Casey Sainsbury, de 22 años, le dijo a su madre que guardó en su maleta, sin revisar, paquetes que ella pensaba que contenían audífonos que compró para regalar. Aseguró que los recibió de un colombiano que frecuentó durante su estadía en el país sudamericano. Las personas saben que realmente cuando están viajando fuera del país, en cualquier lugar del mundo, pues no deben aceptar cosas de nadie, ni regalos, ni nada de esas cosas, sin que sean previamente revisados. Fue detenida en el aeropuerto de Bogotá con 5,8 kilos de cocaína cuando se disponía a viajar a Adelaida, Australia. Por ello se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel.
las autoridades australianas le brindan asistencia legal. Y el presidente turco Recep Erdogan no descarta decir adiós a la Unión Europea, una amenaza que se materializaría si no se abren nuevos capítulos de negociación para la adhesión de Ankara al bloque. El mandatario formuló sus declaraciones al reintegrarse a las filas del Partido de la Justicia y el Desarrollo, actualmente en el poder. En 2014 se vio obligado a cortar los vínculos con el partido al ser elegido presidente, así lo estipula la Carta Magna, pero la aprobación en referéndum de la reforma constitucional que él mismo impulsó le permite ahora encabezar la organización política en reemplazo de su primer ministro. Es la primera medida en ser aplicada, pero la mayoría de las disposiciones de dicha revisión entrarán en vigor en 2019. Y en información de última hora, el cantante mexicano Luis Miguel fue detenido en Los Ángeles, California, por presuntamente haber incumplido con un contrato. La orden de captura se giró luego de que Luis Miguel se ausentara a 3 audiencias judiciales. El demandante exige $1 millón y en las audiencias se aclararía la forma de pago de dicha deuda. Según medios internacionales, el cantante se entregó a las autoridades y tiene otras demandas. Y un hombre ingresa a un restaurante en Kansas City, Estados Unidos, y lo que parece ser un pedido más se convirtió en segundos en un asalto. Sin embargo, el ladrón en todo momento estuvo más alterado que la víctima, que no mostró ningún cambio, pese a que la pistola en reiteradas ocasiones apuntaba a su cabeza. Con toda paciencia se retira los guantes de las manos y luego inicia a entregar el dinero al asaltante. Incluso le da la bandeja de la máquina registradora, pero el ladrón solo se lleva el efectivo. La tranquilidad de la víctima llamó la atención. El video se ha vuelto viral. Y la tranquilidad nunca cambió. Quien ahora está intranquilo es el ladrón, pues fue detenido y enfrentará a la justicia.